Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. ¡Va a buscar portería! ¡Mete un centro! ¡Casemiro! ¡Buen intento! ¡Ha estado cerca! Se nota que no está contento, ¿eh? Lo ha hecho casi todo bien. Esa mirada familiar de Lothar Matthäus, bueno, todos sabemos lo que significa. Así es, abandonaba el terreno de juego y se sabía que era un ganador siempre. La verdad es que es un líder donde los haya. Tiene un nivel de influencia sobre los suyos que es de, bueno, delirante. Bueno, es que lideró a Alemania hasta lo más alto en 1990. Probablemente una de las mayores gestas de los teutones en el panorama internacional. Pero su influencia no iba menos en partidos menos relevantes, ¿eh? Bueno, que eso es muy importante. Como el partido contra el combinado checo, dices, ¿no? Sí, en fin, los alemanes pusieron el piloto automático cuando se adelantaron gracias al penalti que anotó él mismo. ¡Y le pega! La potencia la ha clavado, pero le ha faltado puntería. Ese tiro llevaba veneno, ¿eh? Veneno, qué peligro, tremendo. Una lástima que no ayuda a portería. Irwin, pelotazo en largo hacia adelante. Bienvenido, ha visto la carrera. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. ¡Allá! ¡Gol! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Gran córner y buen cabezazo! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. Reanudamos el encuentro con un ¡Eto! ¡Gol! ¡Magistral! ¡Ese obús era imparable! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Pues parece que la ventaja no ha durado! Sí, la verdad es que se los ha visto mucho más decididos después de encajar el gol, ¿eh? Así que no me sorprende lo más mínimo. Si te soy sincero, un empate totalmente merecido. ¡Es impresionante que la portería todavía siga en pie! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. ¡Manda un pase largo! ¡Matthäus! ¡Menuda intercepción! ¡Vital! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Dybala! Un balón peligroso, a la par que desilusionante. Interesante balón. Balón para Kaká. ¡Oportunidad! Igual demasiado suave. Si llega a ir entre los tres palos, le habría causado graves problemas al portero. Ha tenido suerte. Maradona.
Menuda birria de pase. Dybala. Desde ahí pueden llegar arriba. Pases precisos y firmes. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Espíritu de equipo, eso es lo importante. Y no darse nunca por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados en todos sus jugadores. El encuentro está igualado en el electrónico. Van Nistelrooy. Gran envío. Van Nistelrooy se ha pegado un carrerón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Seguro que sus compañeros se han motivado solo de verlo a él correr como si no hubiera un mañana. ¡No! ¡No ha habido suerte! La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? ¡La controla Maradona! Robertson ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Buena salida! ¡La controla Messi! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Qué buena intercepción! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La despeja sin complicarse. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Será saque de banda. Substitution on the field. Number 9. Kaká. La controla y todo. Rummenigge. Number 7. Messi. Substitutions taking place. La tocó justita por encima de la defensa. Decide mandarla hacia adelante. Un buen pase y podría colarse. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Rafael Leao, buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Consigue conectar el pase. Buen robo de balón y contragolpe. Parece que intento el disparo. Ese es un envío. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Recuperan la ventaja de nuevo. Se colocan con una ventaja de un gol. Alguna cosa, ¿eh? Les ha costado, pero se lo han merecido, ¿eh? La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja. Los pases se suceden muy rápido. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Consigue salir. Ese balón ha sido peligroso, la verdad. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una picia tremenda. Y lo saben, ¿no? Pases precisos y firmes. ¡Girard! Pita el árbitro. Termina el partido. Ha sido un partido muy entretenido, con mucha acción en las dos porterías. Lástima que la defensa haya tenido ese traspiés. Maldini, ¿cómo has visto el partido? Yo estoy seguro de una cosa, ¿eh? Su intención era ganar delante de su afición, pero quizás se han complicado demasiado. Apenas he visto opciones, la verdad.
concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez.